¿Vas a estar adaptando mi bola, Susana? ¿La voy a dejar? Voy en mi auto. ¿Segura? Sí. Oye, ¿y las cosas de las niñas? En el velador. Te amo. Yo también. Yo también. ¿Qué pasó? No sé, voy a ver.
Vamos. Aquí estamos. Es linda. Sí. Años sin venir. Oh, mira. Esto lo hice yo. ¿Qué hice? No sé. Alguna tontera de cabro chico. Siempre quise traerte aquí. Cuidado acá. ¿Y este eres tú? Sí. Chiquitito. ¿Y ella quién es? No sé. No me acuerdo. ¿El baño está arriba? Sí, a la derecha. ¿Qué haces?
Son lindas, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy cansada. ¿De qué? De todo. Pensé que estabas cómoda. No es eso. ¿Entonces qué? Me quiero ir. ¿Qué? De mi casa. Ya no puedo estar más ahí. ¿Pero Laura y las niñas? Ellas van a estar bien, van a estar con su papá. No, no digas eso. Tú no entenderías. Tan linda. Vámonos de Santiago. A cualquier parte. Laura, no pudimos haber tenido esta conversación en Santiago y no aquí. Para no arruinar el paseo. No, no dije eso. Me voy a separar de Francisco. No sé qué decirte. Como siempre. Oye, Laura, yo no soy como tú piensas. ¿Y cómo eres? Está bien. ¿Dónde iríamos? Te quiero. Eso es todo.
¿Qué? Laura, no es fácil tomar una decisión así. No, si todo es difícil para ti. Bueno, ¿y qué quieres? La misma respuesta que hace 20 años. Oye, ¿y tú la misma fantasía de cuando tenías 10 años también? Ya. ¿Ya qué? Oye, la vida no es así, Laura. ¿Qué? ¿Tú crees que no sé? No, sabes que lo dudo. Y mucho menos con tu vida de princesa que lleváis. ¿Sabes, Laura? Yo creo que no está en edad para hacer este tipo de escándalo. Tampoco para creer en tonteras. Hay alguien afuera. ¿Necesita algo? Señor, ¿me escucha? ¿Lo puedo ayudar o no? ¿Te acuerdas que alguna vez soñamos con esto? Sí. Sí, teníamos como 15 años. Yo estaba enamorada de ti. Yo no fui el que terminó con lo nuestro. Pero te fuiste. Laura, ¿sabes qué? No puedo creer que sigamos discutiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Tú me amas, Rubén. Hay alguien allá afuera. ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Estás segura? Sí. No veo a nadie. ¿Segura, Cristal? Segura. Ya, tranquila, voy a ir a ver. ¿Qué atacas, vale?
¡Oye! Se sentió un golpe. Era un niño. ¿Un niño? ¿Qué quería? Qué sé yo, él estaba jugando. Tranquila ya. No puedo dormir. ¿Qué pasa, mi amor? Siento ruido afuera todo el tiempo. Pero tú sabes cómo es el campo siempre suena todo, la casa, la madera, pasa gente extraña. Sí, pero ese hombre que vino hace un rato no era normal tampoco. Sí, es raro, es verdad. Recuerdo que mi abuela nos contaba una cantidad de historias de este lugar. ¿Qué historia? De unas personas que vivían, no sé, hace cuántos años, mucho tiempo. Pertenecían como a una congregación, a un grupo religioso, no me acuerdo mucho. La cuestión es que el líder se enamoró de una mujer del pueblo. Comenzaron a perseguirlo a él y luego a sus seguidores. Nada, la cosa es que todo terminó mal y los quemaron a todos. Bueno, y nunca recuperaron sus cuerpos. ¿Y qué pasó? Nada, son leyendas de campo, eso es todo. Sí, pero esas leyendas nacen de historias reales. Sí, pero son como esos cuentos que al final crecen tanto que se transforman en estas historias inverosímiles. Tranquila, si no pasa nada. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Y es mío? Por eso quería que estuviéramos aquí solo. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos. Vámonos juntos. Sí.
¿Entiendes? No. Yo voy a dejar a mi familia y para ti no es fácil. Dime algo, Rubén. Volvamos a Santiago mañana ya. En los sueños apareció, pero no era ella. Rubén. ¿Qué? Hay alguien afuera. ¿Escuchaste? Espérame acá. Tú no salgas, ¿ya? Quiero, espérame. ¡Rubén! Vístete, nos vamos. ¡Apúrate! Cuidado. ¿El auto no está? Lo robaron. ¡Allá!
Diego. La vi llegar a mi vida, pero no cuando se fue. No tenía que ser así.
Leonor. Es mi mundo. Solo puedo ser tu recuerdo. Perdóname.
¿Por qué seguiste? ¿Me dejaste sola? ¿Cómo se te ocurre dejarme sola? Mi hijo. No era como se soñó. No era como lo recordaba. Mi destino no podía dañar el de ella. Rubén. Rubén. Perdóname, por favor. Yo no sabía, te lo juro. ¿Qué? ¿Qué? Me estaban esperando. ¿Quién? ¿Qué? Tengo que irme. No. Sí, tengo que salir. Sí. No, no. Escúchame, escúchame. No. Acá. Júrame que no vas a salir. Escuche lo que escuches. No vea lo que vea, por favor, no salga. Júramelo. Yo te prometo que voy a volver. Escucha, no salga. No salga por ningún motivo. Escucha lo que escuche. Pase lo que pase, por favor, no salga.
Déjala ir. Por favor, déjala ir. ¡Es hora de despertar! La noche proyectó sombras, pero no las nuestras.
¡Vienen por ustedes! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Ándate! Cuidaremos a todos.